Bienvenidos a los deportes este martes. Esta es la batalla campal que protagonizaron los aficionados del América y Pumas en Santa Ana, California, Estados Unidos, donde se jugaba un partido de exhibición entre figuras de antaño de ambos equipos: Alberto García Aspe, Claudio Suárez, Miguel Negrete, Antonio Carlos Santos, Salvador Cabañas y Adolfo Ríos, entre otros. Vivieron momentos de verdadera tensión cuando los aficionados ingresaron a la cancha para una pelea que duró varios minutos. El partido, con un fin benéfico, tuvo que ser suspendido al medio tiempo a causa de la batalla campal. Sin la presencia de los legionarios Andrés Flores, Richard Mengíbar, Irving Herrera, Darwin Serén y Derby Carrillo, arrancó la selecta su preparación final para la Copa Oro, ya solo con los jugadores que fueron incluidos en la nómina final. La planificación es realizar 6 días de trabajo físico y 5 más enfocados en lo táctico. El delantero Rodolfo Zelaya no pudo terminar la práctica por una lumbalgia. Empezamos con buen pie todos, con las mismas ganas que traíamos la semana pasada, y todos los días esperamos que sea así, con la misma disposición de todos los compañeros. Ya estamos a pocos días de enfrentar, ya de poder iniciar la Copa Oro. Esperamos hacer un buen papel, hacer un buen partido contra México, poder ganarlo, que eso es una de las metas claras que llevamos. Antes del inicio del primer entrenamiento, el presidente de la FESFUT, Jorge Rajo, dirigió algunas palabras a los jugadores y después habló unos minutos con el técnico Eduardo Lara. El dirigente dio a conocer que ya hay un arreglo en el tema de los incentivos y premios que recibirán los jugadores por los resultados que tengan en la Copa Oro. Ya eso ya lo teníamos arreglado, aún no cuando estaban los 23, lo arreglamos antes de que quedara la convocatoria final, y ese es mi motivo y mi presencia para darle la bienvenida de los que ya realmente son los que van a viajar, y el arreglo económico ya estaba de antemano resuelto. Partido de homenaje para Alejandro Ventos. Así ingresaba a la cancha junto a Jorge Mágico González, ambos con el número 15, para recordar al fallecido Alfredo Pacheco. La turba roja que agradecía los títulos a Ventos. Y llegaba la primera ocasión del partido cerca del equipo de los amigos de Ventos, pero no lograba anotar. Emiliano Pedroso la mandaba al fondo de las redes y era el 1-0 para Club Deportivo FAS, equipo histórico de tantos títulos. Después llegaría el cabezazo de Juan Carlos Reyes, el Colorado marcaba el 1-1. El 2-1, Alejandro Ventos marcaba para Club Deportivo FAS, y al medio tiempo tuvo un homenaje con Jorge Mágico González. Bueno, está todo conocido y todo esa cosa de Dios, que vos has venido a dejar un poco de lo tuyo y esto ha sido grandioso. Muchas gracias. Ya en la parte de complemento, el equipo de los amigos de Ventos iría a buscar el gol que los pusiera 2-2, y lo conseguirían en esta jugada: el remate al fondo de las redes de Josué Santos para poner el empate. Se iba del partido Alejandro Ventos, dejaba el encuentro entre aplausos, y después llegaba esta oportunidad y Matías Coloca terminaba venciendo para marcar el 3-2 final. El volante salvadoreño Jaime Alas se dio el lujo de jugar en el mismo equipo que Alessandro Del Piero. Y además estuvo también Michel Salgado jugando con el Antigua en la Copa Cementos Progreso. El único gol del partido sería obra del exjugador de la Juve. Un golazo sobre el minuto 33 de Alessandro Del Piero para terminar marcando el 1-0 y darle así la victoria al Municipal de Guatemala. El volante salvadoreño Jaime Alas, que fue considerado uno de los mejores durante todo el torneo en el fútbol de Guatemala, no estará con la selecta para la Copa Oro, por lo que continúa entrenando con el Municipal, que está en pretemporada de cara al arranque del próximo torneo. El Municipal terminaría ganando por la mínima diferencia con el gol de Alessandro Del Piero. La Federación Salvadoreña de Taekwondo y la Embajada de Corea en El Salvador realizaron la Copa Embajadores de Corea 2017 en el Palacio de los Deportes, donde se contó con la participación de 625 atletas desde los 2 años hasta más de 60 en los niveles básico e intermedio. Esta fue la cuarta vez que se realiza este evento. Realzar el trabajo, el esfuerzo que cada niño y cada joven realiza en las diferentes escuelas. Realzar también el trabajo de cada uno de los maestros de las escuelas, buscar encontrar algunos prospectos que puedan ir alimentando el semillero para las futuras selecciones juveniles, cadetes, juveniles y mayores.
Entre algunos resultados, Matías Muñoz se llevó el primer lugar en la categoría de 5 años blanco-amarillo. En los 3 años ganó Montserrat Mendoza, en la categoría de 6-7 años. Los ganadores fueron Matthew Barrera, Kevin Trujillo, Anderson Cotto, entre otros. En femenino destacaron Dana Mangandí, Carla López y Andrea Aguilar, entre otros. Roberto Avelar, Telenoticias 21. Preparado.